Bueno, sean bienvenidos. Este es el segundo capítulo de George a la Carta. Voy a empezar a presentar a mis comensales de derecha a izquierda. Eloísa, bueno, y por supuesto empezando con las damas. Gracias. Eloísa Maturén, bailarina, actriz, gran amiga, periodista. Ahora vive en la ciudad de Los Ángeles. Estamos en la ciudad de Los Ángeles. Estas personas que me acompañan esta noche viven en esta ciudad y justamente queremos compartir cuáles son sus vivencias desde cada quien, sus puntos de vista. ¿Qué es vivir en una ciudad como Los Ángeles, que todo el mundo ama, todo el mundo quisiera venir para acá, Hollywood? Después de Hollywood no existe más nada. También estamos acompañados del doctor René Sotelo, que es director, ahí se me tiene que ayudar, director de la Universidad del Sur de California. No. O director... Soy médico y trabajo en la Universidad del Sur de California. Soy director del Departamento Internacional de la Universidad. Es de la Universidad de California. De la Universidad del Sur de California. Perfecto. Es oncólogo y urólogo. Súper conocido, además muy querido por la comunidad venezolana en esta ciudad, porque como dije ayer antes de ayer en el show que hicimos en Los Ángeles, y que lo digo siempre, los médicos uno los extraña mucho, sobre todo los hispanos extrañamos mucho nuestro sistema de uh-huh. esa cercanía que tenemos con los doctores, los pacientes que tienen ese acceso con los médicos, y siempre eso se extraña. De eso vamos a hablar después. Que hay una gran diferencia, menos que lo has notado. Luego tenemos aquí a mi izquierda al muy querido periodista colombiano, Juan Carlos Arciniegas, quien se destaca como siempre en la cadena CNN en español. Está allí hace un montón de años. 20 años. Exactamente. Ojo crítico, show business y cuanto programa y alfombra roja y Ajá. evento y de cosas que tenga que ver con el espectáculo, está allí presente Ajá. para darnos su versión, además muy calibrada y con profundidad, que en el show business eso a veces no es mucho. Trato. Cuando hablas sobre las películas y los temas del mundo del espectáculo, pues lo habla con profundidad y a mí me gusta mucho su análisis. Y tenemos a un director venezolano, director de cine, ya que estamos aquí en la ciudad de la industria del cine, Diego Velasco, es director, nacido en los Estados Unidos. Estuvo 14 años en Venezuela y se regresó aquí a este país a tratar también de echarle pierna, echarle, como nosotros decimos, echarle pichón, director de La Hora Cero y entre otras películas y cortometrajes. Y bueno, también vive acá, residencia acá, y está haciendo vida aquí. Y ese es el tema de hoy. Quiero comenzar con el doctor. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Creo que es el que menos tiene tiempo de nosotros. 2 años y medio. Viviendo en Los Ángeles. En Los Ángeles. ¿Y por qué decidiste venirte a esta ciudad? Bueno, tenía... Porque como doctor tenía puedes... Oferta, tenía... Muchas bueno, veces. No es fácil. No es fácil Estados Unidos. Uh-huh. Como médico, a menos que te hayas entrenado en Estados Unidos. Es decir, que hayas hecho tus estudios de medicina o tu residencia para poder entrar a Estados Unidos. Y la vía más habitual que hacen los médicos es que estudiamos medicina fuera, en nuestros países, y venimos a Estados Unidos a hacer una residencia, una especialidad. Y para hacer la especialidad, generalmente presentamos un examen que se conoció como los STEPS. Y una vez que haces estos exámenes, aplicas y compites con los médicos egresados en Estados Unidos por los puestos, uh-huh. por las plazas, para hacer tu residencia. Entonces, bueno, generalmente los médicos venimos a Estados Unidos a hacer posgrados y luego generalmente pueden optar por la opción de quedarse. Pero si ya eres un médico que estás graduado, que tienes muchos años ya de tu especialidad, es muy difícil poder venir a entrar al sistema americano. Okay. Entonces, bueno, eso fue un poco la dificultad, que de alguna forma, bueno, tenía ya unos 20 años de trabajo en Venezuela y en Latinoamérica, y eso permitió que la universidad, y había otros hospitales interesados en que yo me viniera a Estados Unidos. Yo le dije, bueno, pero yo no tengo estudios hechos en Estados Unidos, he venido solamente a dar conferencias, pero nunca he estudiado acá. Okay. Pero el hospital dijo, hay una figura dentro de los, en cada estado hay lo que se llama el board médico de cada estado, y ellos pueden revisar tu credencial. Okay. Y si tienes algunas habilidades que son poco frecuentes en el estado específico, se considera una necesidad, y la universidad es un caso donde de alguna forma justificaba que yo tenía ciertas habilidades, había descrito ciertas técnicas que eran poco frecuentes o no había en el estado de California. Por lo cual, el Board Médico de California me dio una licencia para ejercer medicina sin haber hecho estudios ni exámenes ni reválidas en Estados Unidos. Después de eso, por supuesto, ya tener esa licencia médica, fue más fácil obtener lo que se llama la visa, que fue una visa O de habilidades extraordinarias, ¿no? Porque ya tenía una licencia médica, pues era más fácil tenerlo. Y la universidad estaba esperando a ver si me daban realmente licencia. La universidad decía, o sea, si no tienes una licencia para trabajar aquí, no nos interesa. No, entonces, el hecho de haber logrado la licencia médica, pues de alguna forma
fue muy fácil conseguir pues la visa de habilidades extraordinarias. Siempre cuando llego a la aduana, ven que tengo una visa o me dicen así como que es artista, le digo no. Es médico. Entonces me dicen, claro, debe ser muy bueno. Claro. Debe ser muy bueno para tener una visa porque pasa así como que, o se supone que son los artistas. Sí, actores o deportistas también. O deportistas. Entonces sí, cuando ven a alguien no habitual, es que tenga un médico, una visa o uno. Claro. Pero es por eso, siempre paso. Y si el oficial de inmigración fuese venezolano, le hubiese pedido el teléfono. Inmediatamente. Justamente eso te iba a decir. Cuando llegas acá, me imagino que los venezolanos, o sea, que empiezas a notar que los venezolanos están acá. Imagino que corrieron hacia ti porque es una de las cosas que la gente extraña, ¿no? No solo eso. Aquí no es costumbre que el médico te dé tu teléfono celular. Es una cosa que es totalmente fuera de lugar. A excepción de unos servicios que ahora llaman como una especie de concierge o de servicios VIP, donde te cobran por darte el teléfono durante un año y tú puedes llamar. Y por supuesto eso es muy, muy de moda en Miami, que hay pediatras que por supuesto la mujer dan la vida por tener el teléfono celular del pediatra para llamarlo para... cualquier cosa, además que... Está tosiendo el niño. Y que sepan quién es y lo conozca siempre. Claro. Entonces, pero te cobran entre, puede ser, 5.000 y $30.000 al año. ¿Qué? Por ese servicio. Una cosa que ustedes dan gratis. Que nosotros hacemos. Hay que empezar a valorar esos números. Nosotros hacemos gratis. Pero lo hacemos gratis porque es así. Entonces, cuando llegué aquí y pedí ponerle mi tarjeta de presentación, el teléfono celular, me decían que si estaba fuera, que me iban a llamar. Y bueno, para eso lo estoy poniendo, para que me llamen. Pero al final me dejaron ponerlo, pero también era un tema médico-legal, que tuvieras mucho cuidado de no prescribir por teléfono. Que tuvieras, porque nosotros en Venezuela, mira, te llaman de la gente, doctor, para que me mande tal cosa. Ya saben hasta lo que te están pidiendo. Ya. Doctor, enséñeme a ocultarme. No tenemos amigos. Tóquese. Pues decirme, mira, que me mande antibiótico que tengo gripe. Exacto. Pero sí. No, vente para verte, resulta que no era antibiótico, claro. Era el flu, tenía de verdad una infección viral y me quedaba antiviral, no antibiótico. Pero típico que nosotros llamamos una vez, con la indicación de lo que necesitamos. Entonces, aquí te dicen con mucho cuidado, mire, tenga cuidado qué va a prescribir, tenga cuidado qué opinión va a dar, si usted no lo ha visto, porque a veces tú dices, mira, pero me duele aquí, pero si no te he visto, ¿verdad? Entonces, ha sido eso, y a veces también acostumbrar, porque te llama mucha gente también de Venezuela para que por favor le consigas un récipe para un medicamento que no hay en Venezuela. Entonces, es un tema de saber de verdad quién es, lo va a necesitar, no es alérgico a la medicina. Es un poco, y por supuesto, tratar de resolver el problema. Pero es porque estamos acostumbrados a eso, a llamar y a que te contesten. Pero muchas veces te das cuenta que el hecho de contestar una llamada resuelve muchas cosas que al final el paciente acaba dando vueltas a una emergencia, llega a un sitio que no sabe lo que él tiene ni de qué se operó. Que si te llama a ti directamente, tú lo puedes resolver. Totalmente. Y lo otro, que la relación médico-paciente es totalmente distinta cuando se establece ese calor, ¿no? Y yo la creo cercanía. Que eso resuelve muchas veces el tema de demandas médicas, que aquí es tan frecuente. Tiene que ver mucho con la relación que tú estableces, porque el paciente, todo el mundo se puede equivocar. Claro. Pero lo que no te pueden acusar es que lo descuidaste o que no estabas pendiente o que no estabas de verdad tratando de resolver el problema. Entonces, yo creo que eso ha creado y crea la diferencia entre el médico. ¿Y los americanos cómo se sienten con eso? Se sienten fascinados. Claro. Se sienten fascinados. Yo prefiero cuando tú llamas a un paciente al día siguiente. Para ver cómo está, porque una cirugía es difícil, quiere saber cómo está todo, ya está en su casa, lo llama simplemente para verificar que todo está bien. O sea, al día que llega a la consulta, lo primero que te tienen que decir, o sea, es eso. O sea, no sabe lo que significa que usted me haya llamado para ver cómo estaba. Claro. Y por supuesto, eso crea, así somos los médicos venezolanos, creamos vínculos, creamos amistades. A veces mis hijos, cuando nos encontramos en el aeropuerto, encontramos gente siempre paciente o gente amiga. Me dice, papá, pero todos son tus pacientes, o sea, claro. O sea, de verdad. Y es eso, pues tú creas vínculos con tus pacientes que además resultan ser padrinos de ellos, o creamos vínculos. Yo tengo cantidad lazo, de verdad, de amistad. Y entonces es producto de la relación.